acostumbre tanto a ella. Hi guys, today we're playing People Playground. Bueno, hasta Doña Lola la extraño. Android. Precisamente te fui a buscar antes de salir de viaje para decirte que Héctor y yo no se queremos. Ya lo sabía. ¿Y te lo dijo? ¿Te prohibió que te acercaras a mí? Me lo dijo su padrino. Habló conmigo para recordarme que no eres una mujer libre. Y que mientras sigas casada con Héctor... Sí, lo sé. Tú y yo no deberíamos vernos aunque yo haya tomado la decisión de... ¿De qué? No me hagas caso. Bye. Alejandro, han pasado tantas cosas... Esto ya no puede ser. Rubí, ¿de verdad piensas así? Tú viniste a la playa para alejarte de mí. Por eso le pediste a tu secretaria que no me dijera dónde estabas. Rubí, si estoy aquí, es por cuestiones de trabajo, pero... También para pensar, para ordenar mis sentimientos. Si estoy aquí fue también para... Para estar lejos de ti. Cuánto siento que me digas eso. Dijame, yo me equivoqué cuando te dejé para casarme con Héctor. ¡No! Cuando me arrepentí ya era demasiado tarde. Debí haberlo aceptado en unos estilos. Tú estás aquí, Rubí. Para ¿De verdad nadie te dijo que yo estaba aquí en Ixtapa? No, nadie me lo dijo. Loreto tiene un desfile de modas y me invitó. Ahora sí nos encontramos con una verdadera casualidad. Pero no te preocupes. Voy a respetar tu deseo de estar solo porque yo vine a mí mismo. A pensar con calma lo que tengo que hacer para dar otro rumbo a mí. ¡Te ayudo! ¡Ay! ¡Hey, ¡Ay! ¡Qué guapo, mamita! ¡Gracias! What a finish line. I'm gonna get finished. ¿Sabes? Ay, todavía me da miedo que esto sea un sueño. Que yo despierte y ya no estés. Eso no va a pasar nunca, mi amor. Cállate, amor. I do intend a little bit for tengo algo que hacer y no quiero que te enojes conmigo. ¿Por qué me iba a enojar? ¿Quieres ver a Marco, verdad? Sí. Necesito hablar con él. Y desde la boda no tuvimos oportunidad. Yo tengo tanto que agradecerle. ¿Te molesta? Nada, amor. Yo también tengo mucho que agradecerle. Yo también he sido por él. Pero ahora no estoy. Mi amor, yo entiendo lo que estás sintiendo. No, al contrario. Parece que este viaje de trabajo va a ser toda una aventura, ¿no? No te ves muy animado. No, no es por el viaje, nena. Es que estoy preocupado porque no he sabido de Rubí desde que llamó al llegar a Cancún. Sabes, yo no quiero llamarlo, no quiero molestarla. Con esta situación que hay entre ustedes, yo creo que tú podrías aprovechar estos días para pensar, para tomar decisiones. No tengo nada que pensar ni nada que decidir. Yo amo a Rubí y quiero pasar con ella el resto de mi vida. Para serte sincero, me dio mucho gusto. Pero mantengo lo que dije. Es mejor que no nos veamos. Mi vida ahora está muy complicada, Alejandro. Esta separación era necesaria, pero estoy confundida porque, aunque no amo a Héctor, me casé con él. Y... yo no quiero que vuelva a maltratarte. Eso me preocupa mucho. Y si no me metí más, fue para no causarte problemas. ¿Qué me dices eso? ¿No te das cuenta que con tu actitud solo me confundes más? La manera en que me miras. Lo que me dices. Me haces pensar que aún me amas, pero después... Rubí, yo... Olvídalo. No debí hablar sobre eso.